Hola amigos de Sector Cómic. Bueno, pues aquí con un pedido que hicimos a la tienda en línea de Panini. Pues vamos a ver. Me pedí unos TPBs y unos números que me hacían falta en mi colección. Y sí, precisamente son las grapas que me hicieron falta. Número 34. Darth Vader Down número 12, el número 11 de Star Wars. Aquí está la, aquí hay otro de grapa también que había pedido, el número 13. Y bien, aquí está la trilogía de Thrawn, la última orden. Este para mí es inédito, ya que bueno, también Editorial Beat no lo publicó. Un Infinities Star Wars Infinities, un ómnibus, que son como historias como What If, más o menos. Y sí, aquí está la trilogía de Thrawn, El Resurgir de la Fuerza y Heredero del Imperio. Bueno, pues estos yo los tenía en su versión de Beat, pero bueno, la verdad la edición de Panini yo me la había perdido. Y además, bueno, pues también para tenerlo en este nuevo formatito, ¿no? Que pues para darle una actualizada a la colección que llegó por parte de Beat, pues se me hizo muy buena. Yo no los pude comprar en su momento, me quedé mirando cuando llegaron. Y bueno, pues también este que es la continuación de estos dos títulos y con el que finaliza todo este arco saga, ¿no? Bien, la cuestión en la tienda en línea, pues ya que te inscribes, aparece ahí un pequeño menú, haces tu compra normal, no vas agregando ejemplares a tu carrito, al final haces tu pago, puede ser en tarjeta de débito o crédito. Vean, yo mi compra la hice justo el último día de la promoción que tuvieron por Día de Reyes, 23:35 de la noche, y el descuento ya aplicado fue de 640 por estos ejemplares. Ahorita vamos a ver de cuánto fue. Vean, aquí está el pago, 6 de enero, se confirmó ese mismo día o al día siguiente, 7, separación y manejo, y se envió hasta el día 18. Sabemos que tienen mucho trabajo con pedidos que hayan adquirido durante estas promociones, así que, bueno, por mí no hubo ningún problema. De todas formas, hay un número, un ticket, ¿no?, que te dan del pago y todo eso. Entonces, si surge algún problema, yo creo que lo puedes resolver con ese pago, ¿no?, con tu ticket. Bien, aquí está el pedido, ¿no? Aquí estamos viendo volumen 1, volumen 2, volumen 3, el Infinities, los números de grapa. Y bueno, aquí me marcó 800 pesos es el total, pero si ustedes vieron, él dice 640 pesos, se ahorró un poquito, ¿no? Fue 20%. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Obviamente, yo creo que en un pedido regular, fuera de estas fechas y fuera de la pandemia también, pues los pedidos sí llegan en estos días hábiles, ¿sí? De hecho, incluso en algunas ocasiones me han llegado así uno o dos paquetes casi con dos días de diferencia del pedido. Entonces, pues ahí está el dato. Sinceramente, compren en línea o, bueno, aprovechen las ofertas. En cuanto haya alguna otra, nosotros las estaremos anunciando. Bueno, acabo de sacar aquí los tomos de Editorial Beat. Estos dos de El Heredero del Imperio, tomo 1 y tomo 2, son los que ya vienen contenidos en este único tomo de Panini Comics México. De ahí, si es cierto, no recordaba que lo que fue El Resurgir de la Fuerza en Editorial Beat se llamó Fuerza Oscura Naciente, pero Editorial Beat, y sinceramente yo ya no me acuerdo, creo que este fue el último número de grapa de Star Wars. Nada más sacaron 4 ejemplares. De hecho, esta es la portada del tomo que sigue en lo que es la tercera parte. No sé por qué la incluyeron. Y bueno, nada más llegó hasta el número 4. Les digo, y este es el último número que tuve de grapa. Yo ya no supe si sacaron más. No recuerdo si hubo más. Y de hecho, buscando en internet, no encuentro más allá de este número. Posiblemente me faltó buscar más. A lo mejor si salió el número 11. No recuerdo. Pero bueno, esto es lo que contiene también los últimos dos números de esta historia. Bueno, pues ya vienen aquí.
Vamos a ver aquí más cómo empieza este ejemplar. Ahí estamos viendo al general. Y si regresamos a estos ejemplares, igual vamos a ver la misma viñeta. Entonces es la misma historia en cuatro números. Faltaron dos para que tuviéramos también este tomo, ya que aquí ya está completo por Panini. Y bueno, el último tomo, ¿sí? La última orden. Este sí es totalmente inédito. Les decía, esto sí ya no se publicó en nuestro país, así que por Viz, obviamente, ¿no? Entonces, pues esto va a ser lo novedoso y también parte del final del segundo tomo. Y bueno, estos ya, creo que ya no los logró publicar Panini, habría sido genial. O creo que sí los publicó dentro de los Legends, esa colección hardcover que ya no la conseguí. Y el Imperio Oscuro número 2. Bueno, pues de todas formas yo estoy conforme con esto porque era lo que me hacía falta dentro de mi colección. Y la verdad, pues una buena actualizada con estos dos ejemplares y el último número que pues es inédito. Y aparte este ómnibus que cuando salió yo pensé que era un tomo más grueso, se veía, ¿no? Daba esa impresión, pero no. Y de todas formas trae bastantes ejemplares, trae, vamos a ver aquí. Y bueno, aquí está el índice, trae los cuatro de Una Nueva Esperanza, los cuatro del Imperio Contraataca y los cuatro del Regreso del Jedi. 12 ejemplares en este ómnibus y su precio, bueno, pues fue de, en sus inicios, ¿no? 219 pesos, la verdad muy barato. Pero este llegó nada más a tiendas como Sanborns, porque realmente no lo vi en puestos de revistas, ¿no? Todavía creo que tampoco existían los Panini Points, entonces pues hasta que se me hizo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad pues quedé satisfecho con la compra. Les digo, como les comenté en el fragmento anterior, pues esto lo conseguí en oferta el día 6 de enero. Todavía tenían oferta, así que pues fue una muy buena opción. Así que amigos, les recomiendo que si van a hacer compras y tienen títulos atrasados de Star Wars o de algún otro título también en específico, pues háganlo a través de tienda en línea también para evitar esas cuestiones de la pandemia, ¿no? Es una muy buena opción. Bueno, ahorita también por lo de que fue una cuestión de ofertas, supongo yo que tuvieron muchos pedidos y por eso tardó el envío. Pero vean, o sea, llegó bien empaquetado, bien envuelto. Y aparte, pues los tomos están bien, así que no hay ningún problema con ello. Bueno, de hecho estos los tenía yo como pendientes desde el año pasado, pero mira, hasta apenas se pudo, así que pues ahí está, chavos, la verdad no se van a arrepentir. Y bueno, pues aprovechen la tienda en línea de Panini Comics. Pues espero que les haya gustado este pequeño unboxing al momento recibiendo el pedido. Y bueno, pues yo soy Carlos Dark Club, gracias por ver.